dos, no, la uno. La primera se baila, así es. Mano, mano, mano arriba. Mano, mano, mano arriba. Dice el más peor. En 3, 2, 1, batalla. Me prenden los flashes, yo no sé qué es esto. Si todos me apuntan y no pongo pretextos, les voy a ganar enfrente del Dexo. Unos piden verga, otros no ponen pretexto. Pides verga a gritos y también hoy la derrota. Y soy buena persona, se la daré a mi compatriota. En el DF existen muchas bellas artes. Te encontraste la primer morra del platón que sacaste. Chinga tu madre, güey, cuando sabes que tú has golpeado y engañado a más de una mujer. Hay muchas cosas en CDMX, lo único que no hay allá es un campeonato de ley. Tranquilo, solito, no te corrompas. Tú no tienes ni nivel ni tropas. Este güey piensa hablar de morras. Tú engañas a las novias de tus compas. Pero dices compas, las novias de sus compas. Tú estás pendejo. ¿Tú por qué me hablas de eso? Hay como 100 vergas aquí. Mi rap es lo que más apesta en este evento. Yo ni pego ni engaño. ¡Qué mierda en sí! Yo sí sé dar a la gente sin esperar a recibir. En cambio, este nos busca un amor real y su puta pareja depende de quién es la estelar. ¿No le pegas? Eso es obvio. ¿O vas a decir que el amor también es odio? Y hablando de amor y de odio, este güey desde su ex ya no quiere viajar a Tokio. Quiero bajar a París, así al menos ya no voy a tener un día gris. Y si voy a estar por París, no en un cuartito, en un cuartín. ¿Por qué lo encaras? Es una batalla cualquiera. Te sientes bien, verguero, te sientes una fiera. Pero para mí es una mierda. Te pareces mucho al cero golpeador. Alguien te está esperando afuera. Me parezco una mierda. Tienes razón con actitud. Soy una mierda. Tenemos algo en común. Me le encaro porque al pendejo le gusta ladrar. Y cuando debate sus argumentos ya no sabe qué más hablar. Ya no sé qué más hablar. Te recuerdo que hay un viaje pendiente que me debes para Yucatán. ¡Ni siquiera la tuve que tener! Porque los gritos de la gente al chile estuvieron de más. No mames, no la tienes tú que terminar. Tampoco que empezar. Pero no sabemos nada de robar, ese no es nuestro caso. Nosotros sí lo hemos ganado con trabajo. Es más, a ti no te hago ni caso. Le debías 3,000 pesos y le diste 500 porque se enteró de sus vergas. ¡Gota, gota, verga! Eso saber que me plantea uno y si no va para la derecha. A ver si lo aguanta este puto. No me toque. Para empezar, por favor, que se me olvidar que ninguno es profesional en esta competición. Somos profesionales. A huevo que sí, niño. Por eso yo no tengo pedos contigo. Pero reclamo que no soy tu amigo. Y antes de gritarle a ella, pendejo, el pedo es conmigo. Paso de frustrado, porque yo al menos estoy al lado. Yo no te voy a decir nada, frustrado. No me pongo de huevos porque tienes una mujer al lado. ¡Una mujer al lado, por favor! ¡No seas cómico! Soy última vuelta. Un competidor sin anabólicos, con un pedo en la mente que es bien cósmico, como te he visto, sin pidiendo números telefónicos. El pedo es con tuyo y yo me puedo encarar con vergazos o con rimas, como quieras, aquí va. Pero se está metiendo en alguien que nada la viene a sacar y también le tocan vergazos, pues está gritando igualdad. ¿Apagaron o qué? ¡Fuerte el ruido! ¡Ah, güey! ¡Está chingona la final, papá! ¡Siguiente round! La panza chelera. ¡Vámonos, Data! 8x8. Lo pueden combinar como quieran. 8x8, 8x8. Ya vale verga la pila. 3 vueltas de 8x8. Suéltame ese boom bap, Fernando, por favor. Pasa. ¡Levanta la respalda, eh! Gracias, gracias. ¡Chidato! ¡Enchiladas! ¡Arre, fuego cruzado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Ey! Y se lo damos en 3, 2, 1. Cuando le pego una mujer, si esa mujer no me pega, porque no soy pocos huevos, pero no ando con chingaderas. Así que es muy sencillo, colega. El pedo es con él, pero si te metes hay cartelera completa para aquellas. Completa para aquellas, completa para la ocasión, porque en esas estrellas hay la misión. Tú vas un chingo a Ciudad de México, pero Lessem viene pocas veces a León. Vengo pocas veces a León y ahora lo estoy haciendo, porque yo le pego cerdo en este evento. Y tú estás bien pendejo, si no me pegas no te pego. Te di un putazo verbal y no te estás defendiendo. Pendejo, yo le pego chido, yo le pego recio, y tú lo único que le pegas en los cerdos que ya llevas, no te bañas y por eso no tienes sexo. No me baño, no tengo sexo, déjate de chingaderas, no que muy buena rapera, mija, no que de veras, vergasos verbales ni siquiera los estoy sintiendo, estoy hasta blanco, creo que ni te estoy viendo, mira, mueve las manos, me empieza a bailar, en serio piensa que también me puede ganar, háblame de, no de que eres mujer, háblame de tu talento, ¿acaso el no tener testículos es tu mejor argumento? ¡Mano, mano, mano, arriba! Se lo damos en qué? ¡En 3, 2, 1! No vas a sentir los vergazos ni por dónde vengan. No vas a ver a quién le apesta más la verga. Aunque no tengo, la saco pa' que te entretengas. No los ves porque son como golpes de capoeira. Esa mierda sí que duele, pero me da un chingo que les muestres la puta mierda que eres, que te va a pegar porque la igualdad quieres. Ya viste, hijo de tu puta madre, que si le pegas a mujeres. ¡Mano arriba, mano, mano, mano arriba! ¡Se lo damos, se lo damos! ¡En 3, 2, 1! Te agarraste del tema por pinche aprovechado. Yo al chile lo quería dejar de lado, pero ya sabemos cuál es tu nivel frustrado. Otra vez por tener una mujer al lado. Y si me pega una mujer, entonces yo me dejo, yo no me defiendo. Solo porque tengo huevos, ella puede pegarme y hacer todo un pinche pedo. Tu marcha que tanto gritas está perdiendo argumentos. Yo me paro fuerte, lo última digo cinismo. Me cortan el beat porque no somos lo mismo. Y me trata lindo, tú me pegas. ¿A quién crees que preferimos? Pero tú tranquilo, güey, yo sé que te acomodas. Me parece perfecto que le tires por ser morra. Última. Pinche par de hombres sin bolas, porque lo que les es a una vieja se lo desquitan con... Qué buena batalla estamos viviendo. Fecha épica del Rey del Parque. Muchísimas gracias a todos. Etiquetan en sus historias en Insta y los compartimos, raza. Vamos con el último round. Empieza de este lado, este lo terminaron, terminan acá. Va a ser 4x4 a capela. 4x4 a capela. Quítate de la cámara, guacho. Carnales, de este lado hay que guardar silencio, por favor. Va a ser un round a capela, así que ocupamos total respeto para la gente que está aquí adelante. 100% de respeto, fuerte el aplauso para ellos. Empieza Dexo en 3, 2, 1, batalla. Antes venías a todas las batallas, cada semana seguida. Después pasó una funada y el güey no dio señales de vida. La escena se sentía rara, se sentía comprometida. Desapareció la H, la RAE estaba confundida. No tenía batallas, no por esconderme, no porque sea un culón, porque ya sabía qué tipo de punchline iban a haber en cada competición. Y yo estoy hasta la verga de argumentos sin gente con opinión. A diferencia tuya, a mí no me importa la atención. ¿Te importa la atención? Lo sabemos aunque corras. No te toqué, pero parece que tú te enojas con todas, te desquitas con mujeres por lo que te hicieron otras. No vienes porque no rapes, es porque te andan buscando para matarte unos compañeros. Tranquila, Lessem, con andar copiando líneas porque tienes al Dexo al lado y ya le salen más chingadas. No mames, neta, esas chingaderas piensas que motivan, le iba a dar la respuesta, pero me cambiaron la movida. Tranquila, Lessem, que el Dexo anda copiando líneas. Tranquilo, Data, que andas copiando líneas. Y tú no viniste porque ya sabías qué clase de punch. Bien sencillo, paga el premio que prometió. Ok, y te lo voy a pagar. Una vez que se liquide la deuda, ¿ahora de qué verga me vas a tirar? Yo no le pego. Incluso me gusta que se rife. Y no porque sea morra. Yo no le pego a mujeres, yo me envuelvo con personas. Pinche pansexual de mierda, te vas a perder de muerto, pinche demencial. Todos lo sabemos. Claro que estoy jugando, tú dijiste que era un show, que era un formato teatral. Pero eso está demasiado mal, porque hablaste de promesas que va a cumplir este man. Le dijo a su morra, no te voy a volver a pegar, y ella le creyó y le volvió a pegar. Yo con el pinche cuento tototote que se acaba de aventar. Esas mamadas neta no me dañan. Yo solamente hablaría de pansexual por el olor tan rico del pan en la mañana. Cuando se momento de Yucatán, ¿qué rimas te voy a tirar si ya no son otras? De que, Sadrak, también le debes dinero a ese compa. Lo ibas a mandar a la nacional de freestyle inesa y se fue con sus méritos, mi broda. Nomás no lo mandaste porque la nacional se llama igual que tu exnovia. Te voy a pagar a ti y le voy a pagar a él. Va por turnos, mi broda. Nada más una lección. El dinero cuando es en bolsa ajena pesa más de lo que en gloria. No. Entonces ciérreme el hocico. ¿Y tú? Sería mal no ponerme igual, no venirte a verguerear, porque para mí eres rapera, me vale verga si eres otro carnal. Yo no te estoy diciendo nada de mi sexo. Tú deja de ser un tacaño, que no le pagas a tus compas, hasta lo que no te tragas te hace daño. Pero todos sabemos que esas rimas te las escribiste en el baño, no mames, sí les vas a pagar, pero ¿cuándo? Ya llevas un año. No te alucines, acá estamos haciendo teatro, una pelea de varo y mascando chicle. Faltan dos para terminar, güey. No se me mortifique. Ya con las últimas de leche, usted nomás repite. ¡Tiempo! ¡Batallón! 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 Ve que épico se ve la Plaza de León, papá. Esto es la Plaza de León, el rey del parque. Épico, papá. Esto es épico, no se lo pierdan. Ando bien pendejo. No, es que ya me duele la panza, güey. Se me quitan los pendejos. Pero no se lo pierdan en el canal del Rey del Parque. Esta vez vamos a armar la cuenta regresiva desde 10 para hacer la épica. Ahí están las cámaras del web, va a quedar grabado todo. Así que me apoya el público a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empate. ¡Dexo! ¡Dile!